Buenas, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a ver, vamos a concluir la saga que la había dejado pausada, que me había pasado el Crisis 1, el Crisis 2, ya nomás me faltaba el Crisis 3, que me había comprado la trilogía, y nomás me pasé dos. Por el último, ahora que ya me he completado varios juegos que me quería completar, que acaban de salir, veamos a ver qué tal nos va, he visto que este juego creo que tiene 8 misiones, nada más. A ver. Tengo la lista en sí aquí de los nombres. Me gusta tener la lista para saber dónde voy, saber dónde me estoy moviendo. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque el primero, según, es tutorial, en sí no son 8. Son 7 misiones principales y 8 con el tutorial. Vamos a poner campaña, a lo que venimos. Tiempo de juego en campaña, porcentajes, nueva campaña. Anteriormente en Crisis, ¿qué es esto? A ver, es como un resumen de todo lo anterior. Me llamo Carl Rush y A divulgar estos verlo. archivos quizás sea mi última acción como director de Hargreaves Rush Biochemical. No importa, no importa, tú Escucha revélalos. atentamente. Nivel 9. Tienes que saber la verdad. ¿Cuál es la verdad? Las criaturas alienígenas a las que llamamos Seth llevan aquí Ser millones de años. millones Los de años. descubrimos durante el suceso de Rusia. Tunguska y asimilamos su tecnología. A partir de ese 2020. conocimiento robado fundamos esta empresa. Creamos el equipo Raptor y lo Hace 2 años, enviamos a Lin Shan a probar nuestro Estamos exoesqueleto de en combate 2022. experimental en Prophet, Neutral. vale. ¿Qué me sirve El esto, jefe de Si es un equipo, resumen de todo lo Prophet, que pasó, me viene sabía bien. más que los demás. Pero no le contamos todo. El nanotraje está Vale. confeccionado con material alienígena. No nos Este es el Crisis imaginábamos que 1. despertaría a los Seth durmientes. Esta fue nuestra primera guerra contra los alienígenas. Dos unidades Raptor sobrevivieron, Sí, es el Crisis Psycho 1, me y acuerdo. Prophet. Es el que se Pero habían quemado. Prophet cambió a partir de ese enfrentamiento y quedó contaminado por los Seth. Aún así, nosotros vencimos. Contaminado con el traje que le Pero dieron, de los seguro. alienígenas no fueron derrotados. Se adaptaron a nuestro entorno y volvieron a atacarnos. Cell Crisis 2, junio de Prophet luchó contra 2023. ellos en Nueva York y evolucionó su traje hasta convertirlo en un arma de un poder devastador. Pero la contaminación Sí, ese es alienígena el Crisis lo 2. aproximó aún más a los Seth. Solo estaba convirtiendo en un Sustituyó su Cell. tejido contaminado. Vamos a Entonces ver. utilizaron el armamento Seth contra ellos mismos y Vale. exterminaron sus fuerzas. Pero fue traicionado. Cell recurrió a Prophet sin mi conocimiento. Vale, Se Seo. llevaron el mérito de la victoria de Nueva York y El ahora mérito. están Él en quería el mérito. Washington haciéndose con todo el poder. Los Seth han sido derrotados, pero su tecnología sigue siendo letal. Cell se sirve de esta tecnología para dominar los sistemas Entonces, ahora, ¿contra quién económicos. peleamos? ¿Contra los Seo? Solo pido una cosa: encontrar a Prophet. Es peligroso, ya no es humano, pero puede derrotar a Cell. Debes encontrar a Prophet y rezar para que luche por nuestra salvación una última vez. Vale, ahí está el resumen de todos los juegos anteriores. Necesitamos a Prophet para pelear contra Seo. Ahora sí, nueva campaña. Guerrero post-humano. Implacable, ni lo intentes. Enemigos letales, sin miras, sin ayuda de puntería, no esperes ninguna ayuda. Enemigos aún letales, pon a prueba tu habilidad con el nanotraje contra los enemigos más difíciles. Una experiencia total con dificultad moderada. Esto es fácil, normal. Difícil, súper difícil, poshumano difícil. Vale, yo me lo voy a pasar en modo veterano, el intermedio de todos los niveles, que si sí vendría siendo el normal, si lo ponemos así. Lo que siempre está en medio viene siendo el normal. A ver, este dice sin miras. A mí la verdad no quiero pasármelo sin miras, quiero disfrutar el juego. Algún día quiero. A lo mejor para, creo que a lo mejor para algún trofeo, seguro que me pedirán que te lo completes con Guerrero Posthumano. Si algún día lo hago, pues será en ese momento. Pero ahorita quiero disfrutarlo, vamos por veterano. ¿Quieres jugar el tutorial? Dale, la verdad es que me viene bien, que hace mucho que no lo juego.
¿Cuándo salió el San Andreas? Salió en noviembre del año pasado. Uf, no, sí, me vendrá bien el tutorial. Dale, dale. En la pantalla de carga se transmiten consejos y tácticas adicionales. Lo estoy viendo ahorita. Mantén pulsado el cuadrado. Ahí está. Debido a una minusvalía auditiva y visual del usuario en la simulación de solo se puede iniciar en el modo instrucción y acoplando la para obtener más información. Ya me Bienvenido al entorno de simulación de instrucción del Ah, este nanoclave. es La tutorial. instrucción se divide en varias Esperaba subsecciones una y misión puedes en la que te acceder a cada una fueran de ellas por explicando algunas separado. cosillas, pero no tanto, tanto como un tutorial así, Copia una sala de ambas los entrenamiento. controles de navegación del nanotraje. Llamamos al nanotraje armadura de combate perfeccionada, pero es mucho más que eso. R para mirar hacia, como si no supiera, ¿eh? Poner hacia abajo. Invertir eje. No. El panel de navegación te Serio, proporciona me van a enseñar información cómo táctica en moverme. tiempo real de tu A ver, entorno. tampoco necesitamos un tutorial Ahora así. atraviesa el Algunos circuito controles sí, interfaz. pero no en exageración. Los Supongo que es pasar músculos por todo artificiales te esto. ayudan a interaccionar con el entorno. Salta. Puedes saltar más alto. Mantén pulsado de X, vale, el Puedes salto escalar alto. más lejos. Escalar. Ok. Vamos. Agáchate. Ok. Parecerán tontos estos tutoriales, pero Puedes bueno. correr más rápido. Tampoco está tan mal. Corre. Dale, tenemos que llegar hacia allá. De un salto. ¿Ese es tu tutorial? Me gustaría más un tutorial de las armas. Aquí aprenderás a manejar armas con el nanotraje. Vale, avanza al punto de la ruta. Mantener R2. Ok, ahí disparamos. Muerto. Muerto. Vale. Usa las miras de las armas. Lo estoy Las utilizando. lentes varifocales de alta definición te proporcionan una precisión incomparable. El bloqueo del objetivo se produce automáticamente con el zoom. Desplázate por los objetivos Recargamos cercanos con, para supongo que con aumentar la cuadrado, eficiencia ¿no? en combate al Sí. máximo. El fuego rápido es impreciso, Para cambiar el modo de disparo. incluso con la compensación del proceso de contracción rápida. Utiliza el modo semiautomático para mejorar los porcentajes de puntería. Ahí está el modo La semiautomático. personalización del arma permite cambiar dispositivos sobre la marcha para Fuego adaptarte a las rápido, condiciones del semiautomático. campo de batalla. Los nuevos dispositivos se añaden automáticamente a tu Vale, eso inventario sí y que me están gustaría siempre saberlo. ¿Con qué botón disponibles. es? Ah, vale, mantén pulsado. Coloca la Es. mira para Ahí atacar lo a tengo que civiles mantener pulsado. soldados. Tengo que colocarle la mira. Las miras son con el círculo. Vale, sí, es nomás presionar el botón y cambia. Ok. Bajo cañón. Tengo, las demás las tengo bloqueadas. Puedo cambiar el cañón. Si se lo pongo, me baja el daño y el alcance. O mejor me quedo sin cañón. Dale, así. Mantén pulsado. Y ya está. Ya lo mantuve pulsado. ¿Qué quiere que haga? Se lo quite y se lo ponga. Acopla la mira. Ahí está. Ah, vale. Aquí están arriba. Listo. Para cambiar de arma. Los reflejos acelerados permiten que cambiar de arma secundaria sea más rápido que recargar. Listo. Recarga. Ni siquiera me han dicho el botón de recargar, ¿eh? Lo tuve que averiguar yo Los solo. circuitos de seguimiento del entorno te informan de las posiciones de Mantén pulsado para reabastecimiento de recargar munición munición. estándar. Hay diferentes tipos de munición. Granadas. Pulsa dos veces para equipar las granadas. Ok, las tengo. L2, La trayectoria. Ok. integración de la telemetría permite disponer de asistencia para apuntar activa. Ok, te muestra la trayectoria en sí. Dale, toma, que quede justo ahí en el símbolo. El ¿Listo? nanotraje ofrece únicamente protección parcial frente a las granadas que no consigues lanzar.
Okay. Arrójalas en menos de 4 segundos. Menos de 4 segundos. Has completado el tutorial. Este módulo te permite seguir practicando con libertad. Has completado el tutorial. Ya me puedo largar. Vámonos. Tutorial fácil. No me enseñaron las mejores que se le pueden poner a los trajes. Aquí aprenderemos los elementos básicos de las operaciones de combate del nanotraje. Ah, esto es lo que todas quería. Las funciones del nanotraje requieren energía. Ah, vale, ahí arriba me pone el entrenamiento del tutorial. Ya llevo dos, voy a la mitad. La energía se recarga automáticamente de múltiples fuentes distintas es así que del me entorno. Del entorno. Para la instrucción de funcionamiento se recargaba sola, según yo recuerde. Yo recuerdo. Písale. El modo blindaje desvía los disparos recibidos. ¿Qué tal, Sore? Mayor será el consumo. ¿Cómo has estado? Sí, sí, sí. Vamos bien con el tutorial. Blindaje. Blindaje máximo. Blindaje máximo. Puedo pasar rápido por aquí. Pero córrele, 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 córrele. Este güey no le corre. Ah, cuando trae un blindaje o qué, no puedo correr. El camuflaje refracta la luz de todo el nanotraje y te hace prácticamente invisible. Cuanto más rápido. Nah, acabé un paso nada más. Si te fijas ahí arriba hay como que una barrita y con estos. Estos rectángulos que hay por ahí. Ah, vale. Cada botón activa un poder. No es como que. L1, blindaje. R1, camuflaje. De forma dinámica para conservar la ventaja táctica sobre tus enemigos. Me disparaba, el pero no. Monitoriza las hormonas de estrés cortisol de los enemigos cercanos para calcular su observabilidad. Este de aquí, el nivel de amenaza se te comunica tutorial, a través del indicador tutorial, de tutorial. De Hara. Lo mato, ¿eh? Ah, ¿qué quieren que haga con este? R1 para activar el modo camuflaje permite matar de forma silenciosa. Asesinato sigiloso. Usa el modo camuflaje, la, a ver cómo lo mato. R3, ok. Este auditor estaría orgulloso de mí. 1 de 10 bajas sin ser detectado. Listo. Otro completado, ya nomás me quedan dos cosas del tutorial y ya estaría. Aquí trataremos los elementos. Que necesito acordarme todos los de controles. De combate del nanotraje. Avanzadas, ¿vale? Para abrir el visor. El visor táctico analiza la topografía del campo de batalla y designa objetivos y puntos de interés. Ok. Para cerrar el visor. ¿Qué? ¿Los mato estos? El aprovechamiento del sistema informático o pirateo. Blindaje protector. Es una función del visor táctico. Granada de fragmentos. Te dice incluso hasta qué armas tienen. Tengo que llegar. Ah, vale, ahí hay otra cosa. Nuevo video desbloqueado. Pulsa para piratear. ¿Lo puedo piratear? ¿Qué es esto? ¿Watch Dogs o qué? Ah, vale. Toma. Toma. La utilización errónea del sistema desactivará totalmente las funciones del nanotraje. Easy peasy lemon squeezy. Vámonos. La nanovisión es una función del visor táctico que proporciona precisión la visual de amplio espectro. De ese modo, los enemigos no tendrán dónde ocultarse, ni siquiera en entornos de oscuridad total. Puedo ver a través de las paredes. Bueno, supongo que es la visión nocturna. Mantén pulsado para activar la nanovisión. Visión nocturna. Nanovisión. En vez de que le pongan visión nocturna y ya está. Que consume energía si está activa. ¿Acaso esto es el Fortnite? Nunca lo sabremos. ¿Esto cómo lo rompo? El ¿qué? Aumento de la fuerza del nanotraje. Ah, sí. Te aumenta. Fuerza de máxima, algo así, creo, ¿no? De gran tamaño. A todo le decía máximo. Pulsa o mantén R3 para golpear. Ahí está. Un pequeño puñetazo. Córrele, 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 córrele. Pulsa R3 para dar una patada potente. A ver, toma, a tu casa. Easy peasy. No me voy a acordar de la mayoría, ¿eh? Este Jin Sharp, ¿qué es esto? Completa el tutorial. Avanzar por el escenario tienes ante ti haciendo un uso de las técnicas. Vale, todo lo que he aprendido. No me enseñaron cómo agacharme, ¿eh? Círculo, vale. No. Nanovisión activada. Ahí está, la nanovisión. Línea de visión bloqueada. La quiero hackear. Ahí está. Hackeada. Hackeada. ¿Cómo me quito esto? ¿Era así? Sí, es el Crisis 3, ¿eh? Que ya me había pasado hace mucho el Crisis 2 y el 1.
Pero lo dejé a medias por ponerme a hacer otro, pasarme a otros fuegos. ¿Ese que está ahí está vivo o qué? Está muerto. ¿Vamos? Supongo que tengo que llegar hasta allá. Facilísimo. Llamamos al nanotraje Y armadura estaba de viendo que este combate Crisis nada más perfeccionada. tiene Mediante este tutorial 8 pretendemos misiones perfeccionar al soldado. en sí, en toda la Buena suerte historia en juego. principal. Y una de ellas es el tutorial. So, en sí ya me completé una, ya no me faltan 7. So, supongo que las misiones serán largas, no serán tan Hace 10 cortas. años, los Ceph alienígenas invadieron nuestro mundo. Prophet, Los detuvimos. Los detuve. Los detuvo el muchacho. Pero la corporación Cell aprovechó la Me vi el último oportunidad, vídeo que había descubrió subido el yo para vacío ponerme al real corriente, y que no me aumentó acordaba de su la poder e historia. influencia hasta llegar Se supone al que yo era borde de otro la güey que traía el dominación. traje que había salvado Prophet, pero Cell luego como nos que ha pillado Prophet por sorpresa. estaba como que dentro del Incluso traje, había Lee. muerto físicamente, pero estaba en el traje. Me llaman Prophet. Y Y el soy güey el que le único había que pasado sabe el que va traje, a ahora ocurrir. decía que se llamaba Prophet, como que Prophet lo Cell poseyó. no es la auténtica amenaza de nuestro mundo. Profe, El es profe. alienígena más poderoso, el Ceph Alpha, aún vive. El Ceph Alpha, ¿vale? Vamos a pelear con el extraterrestre. Tuve que verme uno de mis propios vídeos Me para mostró una acordarme de la visión historia. del Me futuro. vi los últimos minutos nada más para saber en qué acabó el Crisis 2. Porque si no me lo iba a jugar y no iba a saber ni qué pedo. Cell Power. Pure energy for everyone. Energía pu. Ah, ¿está en el espacio? ¿Qué hace esto en el espacio? Sabe lo que me motiva, lo que yo creo, que ser un buen soldado se reduce a No, un costo, tuve, o sea, lo tuve a que una ver. Lo necesitaba sencilla para la historia, para pregunta. acordarme de la historia. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? Mira qué está haciendo este güey aquí. Recuérdame. Recuérdame, como el gancito. Cuando vinieron con el nanotraje, sacrifiqué a Lawrence Barnes, el hombre, para convertirme en Prophet, la máquina de Ahí combate. es cuando se mató. Cuando mi propio cuerpo se resistió, lo sustituí como si fuera una pieza de repuesto. Vale. La victoria cuesta. Cada vez Según este era pagas un un juego que poco tenía, pero más. en PC, ¿no? Que tenía muy, muy buenos gráficos. No creo que en la Play 5 tenga muchos gráficos. O a lo mejor yo digo que se verá bien. Tuve una visión de lo que ocurriría. Pero supongo que no tan bien como se miraría en PC. Y ya no pude hacer nada Que por decían que era uno de los detenerlo. juegos que si querías ver unos muy bonitos gráficos, que jugaras el Crisis 3. No entiendo qué está haciendo el güey en el espacio, ¿eh? A lo mejor esto. Cuando la mejor máquina de Tentáculos. combate falla, ¿Por qué los extraterrestres ¿qué tienen podemos tentáculos hacer? siempre? ¿No puede haber un extraterrestre ¿Qué sin puedo tentáculos? hacer? Supongo que esto es como que del final. Me están mostrando algo del final. Y me van a mostrar cómo fue el punto que llegué hasta aquí. O a lo mejor es la mitad. Es la mitad. Vamos a hacer unas misiones al principio. Vamos a llegar hasta ese punto. Y luego ya ver qué se desarrolla. Barco de combate es el 5. Aquí Hunter. Hemos captado un movimiento rebelde en el servicio militar de la CUP en la 33 Oeste. Probablemente no sea nada, pero estad atentos. Ya me cambió. Recibido, Hunter. Lo tenemos cubierto. Hoy nada se subirá a este barco, excepto yo, lo más seguro. Si no tiene tentáculos, no es alien. Ojo, ese soy yo. ¿Y dónde está mi traje? Vale, no soy yo. A lo mejor yo soy el que lo tengo que defender. Me lo puse en la dificultad veterano, creo. Que creo que eso es difícil. Aunque había 5 dificultades. La de veterano era la que estaba justo a la mitad. A lo mejor incluso la puse en normal. Es que como no le ponen fácil, normal, difícil, súper difícil, extra difícil, pues yo solo escogí la del medio y dije, ah, vale. ¿Cuánto que yo estoy adentro de esa cápsula? Estos güeyes de seguro vienen. No, hay que robar el poder del traje. Hacernos superpoderosos. Tiene una
un tatuaje en la cabeza. ¿Dolerá mucho hacerse un tatuaje en la cabeza? ¿Alguien sería un tatuaje en la cabeza? Yo, la verdad es que... yo digo que... yo diría que no, ¿eh? Míralo. Pues me lo puse en veterano, ¿eh? Pero es que después de veterano había otro como que super soldado, creo. Y luego otro que se llamaba post-humano. Yo dije, pues bueno, me la pongo en veterano y ya está. Psycho. Ah, Psycho, este güey me suena. Porque aparte de la dificultad que yo escogí, había otras dos todavía más para arriba. So, bueno, dije, escojo este y ya está. Después de ahorcarlo, vente. Ahora solo importa ese traje. Tremenda bestia, Está grandotote. Mantén pulsado, iniciación completada. Dame un arma, poshumano. Había una dificultad que se llamaba poshumano. Toma. Vale, esto ya es el juego. ¿Tu arma secundaria? Dame la principal. Pero bueno. En silencio. Adelante. Vale, tengo el camuflaje. Vamos, 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 vamos. Mando Romeo, aquí Romeo 1. Yo te sigo. Recibido, Romeo 1. Después de ahorcarle dos panes. Es una buena manera de iniciar una amistad. ¿El Cef Alpha? No. El Cef Alpha. ¿Recuerdas aquellos tipos que te dispararon armados con Cabolt en Siberia? ¿Cabolt en Siberia? ¿Los tipos que te tuvieron hibernando quién sabe cuántos años? Este wey Psycho me suena, creo que ha salido en los otros Crisis. Pero es que... lo malo de haberlo dejado de jugar, Debí haberme jugado toda la saga de corrido. Pulsa para ver opciones, a ver. Prophet, ese soy yo, Desplazar hacia abajo, hacia arriba. Y esto, Prophet. Lawrence Prophet Burns. Vale, yo sigo esto. Yo te sigo. ¿No le puedo poner mejoras a esta arma? Ah, mira, sí, le puedo poner un cañón, pero le baja... ¿Por qué le baja el daño? Es un silenciador, ¿no? Supongo. Reduce el sonido... Sí, es un silenciador, no me interesa. Ah, le puedo poner una mira. Ah, no, es un láser que me aumenta mucho el daño... Me aumenta la movilidad, la precisión, pero me baja un poco el alcance. Me lo pongo, vámonos. Dale, vamos. ¿Dónde está esta rata? Se me fue, Yo seguiré subiendo y ya está. Y matar a todo lo que se me atraviese. Si no hay bullying, no hay amistad. ¿Esto se abre? No. Vale, estoy apuntando con el láser. No me gusta, tanto. Creo que se lo voy a quitar. Silenciador colocado. Prefiero la mira. Así, me gusta más apuntar así. A ver, que le ponga el silenciador, ya que... Sí, así me gusta más apuntar, Que la otra manera que con el láser. Estamos cruzando la puerta principal. La sorpresa será nuestra mejor baza. Abre la puerta. Nadie está tan loco como para hacer esto. Yo sí. Yo sí que lo estoy. Infiltrate en la cúpula de la libertad. Hagámoslo en silencio. ¿Camuflaje? Los equipos aéreos de reacción a la espera. ¿Muerto? Camuflaje activado. Que se recupere. Veamos. ¿Cuánta gente hay por aquí? Podía utilizar las gafas ahora que me acuerdo. Y creo que puedo ver totalmente a través de todo. Este güey tenía un arma. Vale. ¿Por eso han aislado todo? Dame esto. Va hacia el laboratorio de Desoyer. ¿Quién iba a ser tan estúpido de perseguirlo? A ver, aquí hay un güey. A ver, que podamos ver a través. Está algo chetado, ¿no? Hay uno, dos, tres. ¡Solo tres! Soy un super soldado. Espera. ¿A esta arma le puedo poner silenciador? Sí. Es un láser que no me interesa. Dale. Camuflaje. Vamos. Hay uno aquí, otro allá y otro está mero al fondo. Si meto headshot, los mataré de una. Vamos por el último. Como me lo puse en veterano, de seguro que me quitan bastante daño. Bueno, tampoco tanto.
pero sí que me quitarán algo. Vamos para allá. Si me le quedo viendo el objetivo, me dice en sí lo que tengo que hacer. Infiltrate en la cúpula de libertad. Energía crítica. ¿Cuánto que me ve aquel? Me quiero quitar el camuflaje para que se recupere la energía. Me voy a poner aquí. Uf, justo. Viene el otro. Recarga, 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 recarga. No te descubren, me adoptas. Ah, o sea, si me descubren, no te adopto. Tal vez tenga que comenzar una masacre. Muérete. Quedan dos. A ver, no me interesa matarlos. Hay que mantener el sigilo. Si te descubren, me adoptas. Ah, vale. Entonces, bueno, no me descubrieron. ¿Podría entrar por aquí? Mantén pulsado. Ah, y sin hacer ruido. Facilísimo. ¿Hay más enemigos por este lado? Hay munición. Vale, se están moviendo. ¿Me escucharon? ¿Qué tienen estos? Tienen las orejas de Dumbo, ¿qué? Abre esto. Ah, vale, este güey pasó sin que lo vieran. Abre, 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 abre. No te adopto. Romeo 1, avanzamos hacia el objetivo. Cambio. ¿Hay más gente aquí? Vale, no hay gente. Y se está moviendo solo el personaje. Demasiado lento. Eso era algo lioso. A la próxima, actúa rápido, Sore. ¡Oh, el arco! ¿Un arco? Sí. Ahora eres una máquina de matar silenciosa. Silenciosa. No está mal el chisme. ¿Te gusta? No. Es que no has oído la mejor parte. ¿Qué? Los láseres de carbono han acoplado ese arco a tu nanotraje. Oh, ¿qué? Tiene suficiente energía cinética para abatir a un rinoceronte. ¿Un rinoceronte? Para que puedas disparar cargas explosivas a cualquier... ¿Quién me cree este que soy Hawkeye? Te mantienes camuflado. ¿No te gusta? Ya voy. Vale. Bien. Ahora en marcha. Vámonos. Vamos. A ver, ¿cómo apunto? Pulso opciones para ver el objeto en la base. ¿A este le puedo hacer mejoras? Sí, creo, pues. Peso de la cuerda. ¿De qué servirá el peso de la cuerda? Ok. Entre más ligera, se tensa más despacio, aumenta el daño. Esta es la que tenía. Este me aumenta muchísimo la precisión, pero me baja la cadencia, la movilidad. Pero el daño aumenta bastante. Yo digo que voy a usar esta. Tipo sniper para cosas más a distancia. Sí, me la dejo así. Y espera, ¿qué otras mejores le podía poner? Las tipos de munición. ¿Qué munición es esta? Contrablinda. Pulta. Super termita, ¿vale? Para blindaje. Se propaga por el agua. Contra objetivos de desplazamiento rápido. Explosión de área. Y esta es la normal. Vamos. Si fallas, me adoptas. Hemos alcanzado a Foxtrot 4. Explosivo preparado y a punto. Cambio. Ya veremos. ¿Cómo apunto? No me gusta tanto el ese que apunta así como que de lado. Para soltar el arco sin disparar. Vale, ahí está. Ábreme la puerta. Ah, vale, esto lo tengo que usar yo. Primero este, a ver, ahí hay un güey, aquí hay otro, aquí ya sí que hay más gente. A ver, poder ver todo totalmente a través, está algo chetadito, ¿eh? Y luego ya se me quedan marcados incluso después. Y vamos. Vamos a intentar matar a uno con el arco. Le quiero meter un tremendo headshot. Vamos por este lado. ¿Qué es eso? Yo lo mantendré a raya. Vosotros avanzad sobre él. Uff, sí que los mato de una, ¿eh? Pero vale, ya me detectaron. ¿Cómo era para cambiar de arma?
Me detectaron, Sore, pero eso no quiere decir que haya fallado la misión. Oye, muere muy rápido, ¿eh? Una escopeta, no me interesa. ¿Muerto? ¿Recarga? Hay un sniper. Estoy en modo camuflaje, no debería de poder verme. Pero yo a él lo veo muy poco. Corre. ¿Muerto? ¿Dónde está la gente? Uno acá, uno acá. Hay que marcarlos, quiero poder verlos. No, papá. No he fallado la misión. Solo que me detectaron. Uno menos. A ver, quiero seguir probando. Me gusta cómo saca el arco, eh. Y fallo. Ahora sí que fallé, eh. Dale, carga última. Vamos. Dale, vamos. Romeo 1, hemos alcanzado a Foxtrot 4. Explosivo. Cállate. Preparado y a punto. Cambio. Ábreme esta puerta. Es que este güey no lo había visto, ¿eh? Amenaza crítica. La velocidad constante de marca todos, marca todos. Límites operativos en los muros orientales de la cúpula. Vamos, ahora sí. Es que este güey estaba bien escondido, ¿eh? Uno menos. Amenaza. Ah, me están como que medio detectando. Viene alguien por atrás. Hemos perdido un hombre. Buscad al responsable. Vale, tengo suficiente energía como para acercarme y matarlo sigilosamente. ¿Para dónde vas a ir? Decide. Todas las unidades alerta. Aquí cállate. Hay alguien. Dispersaos y buscad al tirador. Al tirador. ¿Qué no viste que es con un cuchillo? Así, mira. Así murió. Muchos heridos. Vamos, recarga energía. Ya se están metiendo de tiros. Este güey ya se fue a disparar a la gente. Vale, espera. Camufle. Pa' tu casa. Quita el camuflaje. El güey que está allá arriba puede llegar a ser una molestia. ¿Dónde estás? Uf, buenísima, ¿eh? Me queda mucha energía, so estoy bien. ¿Para tu casa? Te marca en sí para dónde va la el disparo. Toma. Vale, vamos, recupera energía. No puede estar lejos. A por él. ¿Y este otro de dónde salió? Las flechas son buenísimas, pero sí que son limitadas. Y mueren de una. Ahí hay otro güey. Ya. Cambia una pistola. ¿A quién ves tú, rata? Tú no has visto a nadie. ¿Cómo cambio de arma? Saca la cabeza. Tengo la sensibilidad muy baja.
pero demasiado. Cuando apunto, se mueve demasiado lento. Aquí debería haber un güey. ¿Dónde está? Está abajo. Ah, mira, ahí está. ¿Le puedo agarrar de aquí? A ver si se muere de un disparo. ¡Pap! Sí, se muere de un disparo. Solo los pude haber matado con esto. Recibido. A ver, sensibilidad, configuración. Cuando apunto, se mueve. Bueno, tampoco tanto. Y se abrió la mitad. F, pero dale, R. Yo seguiré aquí. Ve y cómprate una GC. Yo nunca me he comprado una GC, la verdad. Ni siquiera sé si venden esas cosas aquí cerca de donde yo vivo. ¿Cómo abro esto? No me deja abrir esto, ¿eh? Romeo 1, Romeo 2, desgaste completado, cambio. ¿Ahora sí? No me puedo mover. Vale, este güey me tenía entre la espada y la pared. Vamos, vamos, vamos rápido, vamos a mover, Serker. ¡Ábranme la puerta! ¡Ahí hay gente! A ver, uso la mira esta. No me puedo mover. ¿La vas a abrir o no la vas a abrir? Tenemos que darnos prisa. Tírate los objetivos. ¿Qué? ¿Puedo hackear eso? Ah, vale. Ahí está. ¿La atiné? Vale, eso habrá puertas que tengan que hackear. ¿Dónde coño nos estamos metiendo? Esta es la serie de... Mantén pulsado para agarrar. Tienen 1000 o 2000 unidades. Pulse RZ para lanzar. ¿Y el safe? Ah, puedes agarrar las cosas. Pensé que había, era algo que podía agarrar, algo importante. Vamos, 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 vamos. Gente por aquí. Abre esta puerta. ¿Quién se la hackea? Mantén pulsado para recopilar datos. Nueva grabación desbloqueada. Vamos, Psycho, en marcha. Estoy solo. Así que ahora quiero verte la cara. Ah, vale, Psycho, no está aquí. Vamos. Te encontraré. Dale, dale. O me llevo el arma que tienes, ¿eh? Cuando te despellejan, estás despierto, ¿sabes? Muchos chicos murieron gritando. Sí, sí, sí. Paró el corazón de la impresión. Abre la puerta. A ver, ¿la puedo hackear? No, no la puedo hackear. No puedo abrir esta y hacia atrás. ¿Cómo voy a abrir esta puerta entonces? Vamos. Pues te estoy esperando, hombre. Vamos. Listo. Vale, te daré cobertura. Nos encontraremos en el otro extremo. Vale, entonces nos vemos hasta allá. ¿Muerto? A ver. Necesito. Apaga esto. Necesito saber dónde está toda la gente. Márquemelos. Ojalá tener una mejor mira, Ahora me has puesto las cosas más difíciles. ¿Dónde me disparan? El helicóptero. Agáchate. ¿Muertos? El helicóptero en serio me va a estar molestando, ¿verdad? Y no lo puedo tirar. Corre, 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 corre. Métete aquí. Espera, espera, espera. Aquí atrás hay algo. Municiones, perfecto. Cállate. Ese no lo puedo ver. ¿Y este? Mejor, ¿eh? ¿Hay munición? No. ¿Qué mejoras le puedo poner? Vale, vale. La mira la puedo cambiar, pero no quiero cambiar la mira. Me quedo tal y como estoy.
China, ahí estaba. ¿Dónde estás? Asoma la cabeza. Es que con un helicóptero aquí molestando es más molesto. Ah, pues voy con camuflaje, ¿verdad? Soy bobo. Vamos, tranquilamente. Calla, tú no ves nada. Lo bueno es que camuflas el arma también. O sea, entendería que fuera un arma que ya está ligada con el traje, pero cualquier arma que te agarras, la camuflas. Esconderme. Ya me vieron. ¿Dónde? El mugroso helicóptero. Joé. Me gustaría más que me saliera un detector más de daño. O sea, que me detectara más. Espera. Vamos. Infiltran la cúpula. Vale, hay que llegar hasta allá. Viene este güey. El helicóptero parece que no viene. Sí. Si no hago un complot total, o sea, no hago un despapalle. Si voy tranquilamente, no me ven. Hemos perdido un hombre. Buscad al responsable. ¿Muerto? ¿Recarga? Vamos. Voy a ver. Aquí hay otro güey. Otro menos. Ya saben en sí que estoy aquí, pero no dónde. ¿Viene el helicóptero ahora? Ahora me has puesto las cosas más difíciles. Otro menos. Recarga. Camuflaje. Aún no saben que estoy aquí todavía. Creo que ahí hay alguien, ¿verdad? Lo mato una vez esté cerca. El mugroso helicóptero es el que quiero evitar a todos. Que... No había visto que estaban esos ahí. Vamos. Rápido. Tengo que mantener pulsado. Acá arriba, ¿qué hay? Ah, él se va por arriba. Él se va por el área fácil. Esperemos a recargar. Márcame. Aquí hay uno, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro. Hay que ir matando. Poco a poco que vayan cayendo. La mira como tal, no sé dónde está la de este. Espera. ¿Qué ocurre aquí? Casi me vio. Uno menos. ¿Aquí dentro no hay gente? No, no hay gente. Y cuando se alteran todos, sí que sale gente de ahí.
¿Viene el güey de acá? Saben que está bien amenaza, pero no dónde. Va a caer todo el mundo. ¿De qué atrás no sale nadie? Ahora me has puesto las cosas más difíciles. Calma, calma, calma. Que se recargue la energía. Le di, pero no en la cabeza. Prueba de cobertura. El arco, ¿cuántas flechas tengo? Tengo una nada más. No me sirve. Cambia. Camuflaje. Qué mugrero, ¿eh? Recarga. Tengo que ir a un área en la que sí que lo tenga a un buen. Cayó el otro. Me queda crítica. Espera, espera, no saben dónde estoy. Son bastantes. ¿Cubre? Espera, espera. ¿Dónde veo la vida en sí como tal? O las barras amarillas en sí son la vida. Se puede decir que tengo media vida y ya está. Esa de ahí es enemigo. Enemigo. Vale, es que ya hay más gente. Gente que no había detectado antes. Cayó. Recarga. ¿Dónde estás? Por acá. Qué mugrero, pésima puntería que tengo. Helicóptero. Recarga. Soy malísimo, Buenas tardes, caballero. Toma, toma, toma. Vale, ¿cuántos quedan? Creo que ya nomás quedan los del final. Tengo que ir cubriéndome con esto. Otro güey ahí. Ese de arriba es el helicóptero. Vale, quedan tres. El güey de acá está detrás de una caja. Que va a ser difícil darle desde este lado. Y más teniendo el helicóptero allá. Esa es su cabeza. A ver si le doy. Para tu casa. ¿Cuánta energía? Me queda poca energía. Vamos a recuperar energía. Espera, espera. El otro güey se va a dar cobertura de fuego. No veo su cobertura. Recarga. Dale, que no saben dónde estoy. Caballeros, tomen.
Dame sus armas, me pueden venir bien. Vale. Tengo que hackear este mugrero. Piratear. Listo. Aguanta, estaré contigo enseguida. Pues ven para acá. Silenciador. ¿Seguro que te las podrás arreglar? Silenciador, no, no me interesa. Que te den. No necesito un puto traje de buceo. Cálmate. Este traje es buenísimo. ¿No hay por aquí? ¿Qué fue esto? ¿Por qué se puso todo verde? ¿Visión nocturna o qué? Neurovisión activada. Abre, abre, abre. Veamos. No hay gente en sí. Estos. A ver. Vale. No está nada mal, ¿Qué tiene esto? Me quedo con esta. Esto siempre desbloquea como que grabaciones, ¿no? No. ¿Qué? ¿Para acá nada? Es por allá. Tiene que ser. ¿Esto me lo hackeo o qué? Mantén pulsado para usar. Salga la gente. Tú avanza y nos reuniremos más abajo, ¿vale? Recibido. Vale, hay más gente. En marcha. Esto por allá, por acá, por aquí, 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 aquí hay uno. Agáchate, apaga esto. Las ventanas se romperán, supongo, ¿no? Pero no me detectan. Vamos a ver si no hay uno que se me haya pasado. No, creo que son todos. Entonces aquí sí que me convendría. Cambio de arma. Ponle silenciador a esta cosa. Por cualquier cosa, a lo mejor puedo ir matándolos poco a poco. Como este güey de aquí. ¿Te quedas quieto? No, no hiera nada. Viene para acá. Tengo como que apuntado automático. Como que cuando apunto les sigue con la mirada. Nada más apunto y se va directo hacia ellos. No sabía que tenía eso. ¿Cómo salió? Vale, me vieron. O sea, sí que me ven a través de las ventanas. Calla con tu cambiado objetivo. Nada. Míralo. Ahí escondido. ¿Está muerto? Viene otro por aquí, creo. Vale, no, está abajo. No había otro, ¿no? Avanzad. Pues avanza, muchacho. Tengo gente detrás. Ya le voy a dar la cabeza. ¿Para tu casa? ¿Hay otro? Necesito cobertura. ¿Recarga? ¿Para tu casa? Creo que sí tengo como ayuda de tiro. ¿Dónde está el güey de aquí? ¿Cómo? ¿Cómo me dijiste? ¿Muerto? ¿Recarga? Vale, aquí hay otro. Avanzad, en rumbo.
Queda el güey de aquí nada más. Muerto. Vámonos, creo que son todos. Recarga. Corre, 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 corre. No mires el arma. Psycho, avanzo a la siguiente zona. ¿Esto qué es? ¿Psycho? Sí. Recibido. Recopilar datos. Ahí está. ¿Me puedo sentar aquí? Yo dije, chin, ya se bajaron tremendas metralletas de ahí. Yo dije, ya estoy muertísimo. ¿Por acá o qué? No he visto tus güeyes. Muerto. Aquí hay otro. Espera. Camuflaje. ¿Qué es esto? Es como un pulso PEM. Espera, espera. Vamos. ¿Muerto? ¿Quita el blindaje? ¿Camuflaje? Que yo. Espera, espera. Son PEMs. Vamos. Aquí hay uno. Toma, pobre hombre. Te libero de tu sufrimiento. Recarga. Espera, tranquilo. Esta arma no es tan buena, ¿eh? Estoy quedando sin munición. Y atraje la atención de medio mundo. Energía crítica. Espera. ¿Quieres jugar al escondite? Sálvate. Vamos. Son balas eléctricas. Ok. ¿Dónde hay más gente? Aquí. 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 Solo quedan esos. Son pulsos electromagnéticos. Ya lo dijo. Otro menos. Se ni lo oía, Calma. Otro por acá. Otro menos. Otro menos. Fácil. Vámonos. Ya no queda más, ¿verdad? Hay un arma ahí. A ver, si tenemos un traje con camuflaje, pues obvio hay que usarlo. Queremos salir vivos. Tenemos fuerza, blindaje máximo. Cuando no se puede utilizar el camuflaje, pues no se utilizará. ¿Se puede romper esto? Rómpelo, rómpelo. A ver, hackeame esto. El modo de fuego semiautomático. Se está instalando torretas. Puedes piratearlas. Ojalá pudiera decir lo mismo. La pirateo, dale, no te preocupes. Una. Ahí está. Ahí está. Chin.
Vale, el hackeo no puede durar mucho. No, 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 rápido, rápido, rápido. Hackea. Ahí está. En el momento en el que esté, hay que darle. Listo, hackeada. Sin perder tiempo. Este ya no me hace nada. Solo quítate esto. Dame esto, dame esto. Tú eres mi aliada ahora. El fuego automático. Ahí está. ¿Esta puerta qué? Aquí. Pirateamos. Todo lo tengo que piratear. Ahí está. Ahí está. ¿Quién me dispara? ¿Quién me dispara? No miro. ¿Abren? ¿Eres tú? Hackeala, tú puedes hackear también. Ahora ya tienes gente. Ya me conoces. Siempre he sido un jugador. Sí, estas son balas eléctricas. Sargento Michael Psycho. Dale, 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 dale. Sí, lo recuerdo. ¿Esto es el elevador o qué? Parece que sí. No se pagan las facturas con dinero, sino con trabajo forzado. Okay. Y por supuesto jamás lo consigues, es lo mejor de todo. Estás atrapado en ese esquema de liquidación de deuda para toda la vida. No importa, no, no importa, tú dale. Bueno, hay una. Luchar. Ven, todo lo que tienes que... Ah, vale. Te enseñaré lo que sea se ha montado mientras tú dormías. Quizás bueno, lo entiendas mejor. Vamos, muéstralo. Por acá. Ok, cinemática. Obvio no lo voy a saltar, decía que lo podía saltar, pero no. Quiero saber en qué va a concluir todo esto. Bienvenido a Nueva York. Estamos en Nueva York. 2.0. Uff, todavía está en ruinas. ¿Qué han hecho? La ciudad tiene un rastro de energía. ¿Y eso por qué? Es falsa. Excel. Canaliza la energía de la tecnología alienígena, haciendo funcionar su red eléctrica global con una máquina SEF dentro de esta cúpula. No puede ser tan simple. Lo es, amigo. Liquidas la energía, liquidas a SEF. Así de simple. No. El SEF Alpha me mostró una visión. Ya hemos pasado por eso. El SEF Alpha. Tiene que haber algún tipo de conexión. Prophet, los alienígenas son historia. Acabaste con ellos. Nah, deben de quedar todavía algunos. No, hay algo más. Si encontráramos alguna pista, cualquier cosa, un indicio. Mientras tú estabas por ahí cazando super alienígenas que... ¡Cazando! Sel ya estaba dominando el mundo. Necesitamos que vuelvas al mundo real, jefe. Necesitamos tu ayuda para detener a Sel. Muchacho, confía en tu jefe. Lo que sucede aquí es algo más que una revolución. Ya lo he visto. Sel juega con poderes que ni siquiera ha empezado a comprender. Sea lo que sea que están haciendo, provocará el fin del mundo. Tenemos que pararles los pies. Pues claro que lo haremos. En marcha. En marcha, caballero. ¿Ya me completé la misión o qué? Parece que sí, ¿eh? Otra misión completada. Sí, welcome to the jungle. A ver, complete past human. Listo, misión completada. Joder, no estuvo tan larga la misión. El material está intacto, iniciando velocidad terminal. Recibido, Romeo 1. Has despejado primeras. El perímetro. La cúpula de la libertad, bueno, la primera. Está diseñada para resistir una amenaza SEF. Tienes ventaja. Las unidades de SEL planean su respuesta. Calculamos que dispones de 30 minutos. 30 minutos. El área designada sigue siendo viable. La actividad terrestre de SEL aquí es mínima, pero las torres están operativas al 100%. Me voy a estar enfrentando, yo digo que misiones para el comienzo mucho con los de SEO antes que con alienígenas. Alienígena a lo mejor ya va a ser hasta el final. Dale, vamos. Sé mucho el camuflaje en esta, pero bueno, no importa. No importa. A mí me gusta el sigilo. Comandante regional de Nueva York.
es un soldado. Hemos perdido la mayor parte de nuestra organización, pero está haciendo un trabajo cojonudo. ¿Ahora tienes respeto por el mando? Bueno, esto es diferente. Esto es diferente. ¿En qué se diferencia? Ah, mierda. Me hizo prometer que no se lo diría a nadie. Pues dímelo ya, Mellas. Chismoso. Bueno, supongo que técnicamente no he roto la promesa, ¿cierto? No, tú dilo. O ya me lo dijo. Ya me dijo lo que me tenía que decir. Vale, pues soy un tonto yo, entonces pues no pongo la atención. ¿Avería del traje? ¿Cómo que avería del traje? Ya me lo descompusieron. ¿Que no ven que necesito muy camuflaje? Directamente del laboratorio de desollado. Nanotecnología experimental. Mantén pulsado delante de los kits para recogerlos. Este es uno. Vale, ahí está. Pulsa para mí para... Ah, es pulsar una vez. Ok, mejoras, vale. Aumenta al 75%, absorbe super camuflaje. ¿Cómo? No entiendo este mugrero, Desbloquear. ¿Que me desbloqueo esto y ya está? ¿O qué? ¿O me desbloqueará todo lo que hay en toda esta línea? Super camuflaje, a ver, detector, No, todos son diferentes. Camuflaje ampliado. 50%. Me gusta más lo del camuflaje, sumiría más por eso. Seguro que quieres desbloquear este módulo, equipar este módulo. ¿Y por qué dice 1, 2? No veo como... Ah, puntos desbloqueables disponibles. Tengo 4 puntos, o puedo desbloquear 4 cosas. Y me las puedo equipar todas a la vez, mantén pulsado el botón para guardar el conjunto. Los conjuntos se pueden guardar para seleccionar de forma rápida y... Ok, dependiendo de lo que quiera hacer. Super camuflaje, resistencia, fuerza... Más de fuerza bruta, desbloquear el golpe aéreo, desbloquear ayuda de pirateo, mejora del sensor, mejora de radar, zoom, aumento del sonido del enemigo, impacto de balas, hace rebotar las balas. Y esto es cuando estoy en camuflaje. Vale, aquí no hay tantas. Veo que sí, que me desbloqueó este. Tengo 3 puntos todavía. Desbloquearme 4 de una de cada una de las que sean de nivel 1. O viendo a ver cuáles hay. Amortiguación de impacto. Más rapidez de recarga. Uf, esto no estaría mal, Potención de antepem. Mostrar rastro y disparo enemigo, resalta los peligros, resalta los explosivos. Amortiguación de impacto de balas. Recuperación por derribo. Este me gusta, a ver este. Más 20% más de desbloquear movimiento. En camuflaje, caminar sin sonido. Uf, no estaría mal, y son los 3 puntos que me quedan. Más de rapidez de disparo, desbloquear la estabilización del arma sin oscilación. Vale, es como para mantener la respiración y ya está, no se te mueve tanto. Fuerza de lanzamiento, desbloquear el ataque, el componente. Regeneración de salud. Ok, para recuperar vida. Me gustaría este, sí, vámonos. Y... Blindaje pesado, más solidez de blindaje, asesino. Rapidez de bajas sigilosas, camuflaje completo en las bajas sigilosas. Como que me regenera el camuflaje. Movimiento blindaje, blindaje ligero. Creo que me voy a poner este, asesino. Y me queda un punto. Amortiguación de impacto de las balas. Y esto es como que todo un set que se me queda, ¿vale? Este es el set del camuflaje. Porque, bueno, convendría más esto para el set completo de camuflaje. Pero bueno, ya está. Estoy aquí, 50% amortiguación de impacto, más velocidad de recuperación por derribo. Mostrar rastro, resalta los peligros, resalta explosivos. Creo que en esta no me desbloquearé nada. No, esta no me desbloqueó nada y creo que me la... Ah, vale, que con... Me la puedo equipar en el set del círculo para que se quede así ya. Pero con esto me basta. Bueno, ojalá merezca la pena.
vale la pena, esperemos, para el modo sigilo. Ah, vale, abajo del minimapa me sale lo que tengo equipado. Tengo equipado ahorita el modo sigiloso. Todo sigilo, full sigilo, aquí no hay nada. Este de gasolina, ¿yo para qué quiero eso? Vamos, ¿qué es esto? Elevador. ¿Ya abrió? Ok, uff, ya salimos al mundo libre, ¿eh? Sí que se mira bonito. Es como estar metido en un sobaco, Suram. Dentro del traje no te darás cuenta, pero hace más calor que en el sobaco. ¿Te darás cuenta? Sí, yo tengo aire acondicionado incluido en el traje. Este toseo en busca de energía barata. Nadie puede competir contra eso. En poco tiempo tenía el monopolio, las facturas aumentaron y la gente no le quedó más que su deuda. Y los envió a campos de voluntarios, básicamente esclavitud. Uf, que lo pierdo, Estaba leyendo lo de abajo. A ver, configuración, sonido. Voy a bajar un poco más el volumen de la música. Incluso en de los efectos. Quiero escuchar más los diálogos. Creo que con esto. Aplicar. Atención, campo de minas. Cell usa munición inteligente. Lo que significa que solo las activan los no autorizados, como nosotros. Mejor consulta tu nanovisión. ¿Nanovisión? Usa tu traje para interaccionar con las minas e inutilizarlas. Ok. Mantén pulsado para desactivar la nanovisión. Esto de aquí. Nivel de encriptación. Lo puedo piratear. Uno, dos. Incluso aunque falle, pensaría que lo más lógico sería que te regresen hasta el principio, pero no. Así bastará. Vamos. Vamos. Supongo que todas. ¿Y estas me las puedo llevar? Vale, ok, nos activan. Tenemos que llegar hasta acá. Entra al parque Highline. Uff. Recuerdos, Recuerdos de Vietnam. ¿Qué? ¿Qué ocurre? Nada, solo una subida de tensión. Vamos. Puente. Se ha ido. Había algo con energía, debe haber sido la máquina. Abre la puerta, dale. No puedes. ¿Necesitas ayuda? Yo lo hago, mira, vámonos. Fácil. Facilísimo. Mamón. Pásale. Entra en el parque Highline. Venga por aquí. A ver, vamos hasta acá. En silencio. Joder, ¿qué te pasa? Le duele la rodilla. ¿Estás bien? Porque todos. No es mucha gente siempre está mal de la rodilla, ¿eh? Allí, la marca de la muerte. Si te detecta, estás jodido. ¿Quién? ¡Atrás! ¡Vuelve atrás! Se activó el blindaje incluso. Lo que encontraron está muerto. ¿Cuánto hasta la estación de la calle 34? Un par de kilómetros. Habrá que rodear la zona de peligro. Ok. ¿Habrá que subir ahí o qué? Ah, eso es lo que está disparando. Si detecta algo, le dispara. No, las unidades de Cell se acercan. No hay tiempo para deambular. Hay que cruzar directo. El radio letal y la cadencia de disparo están dentro de parámetros aceptables. Podemos manejar esta situación. Cálmate, güey. Cálmate, ¿qué te pasa? Esas armas te destrozarán. ¿Ahora te haces una idea? Se han llevado mi nanotraje, profe. ¡Soy humano! ¿Humano? ¿Sabes lo que he tenido que sacrificar para detener a los Zerg? ¿Cómo lo voy a recuperar? Sí. Este profe ya no es humano. ¡Mierda! A ver. Hay que llevarlo con cuidado y listo. ¿Cuál es el plan? Apoyo. Designar y ejecutar a los objetivos. Inteligencia. Inteligencia. Os toca la parte divertida. Os toca.
Ese no es el Psycho que yo conocía. Vámonos. Las cosas cambian. Ponme los objetivos, yo hago lo que sea. Y caemos hasta abajo. Bueno, quedamos cubiertos. Bien, nos explicaré cómo funciona esto. Yo indicaré las posiciones en cuanto las detecte. Como está en el sector 1 del... R1 para activar cabo. Son ubicaciones potenciales de depósitos. Tú quieres allá. El principal es la torre 3, Delta 3. En cuanto consigáis el material, nosotros liquidaremos a ese cabrón. Ok, vamos. Sector 1, Delta 3, todo en orden. Allí, sector 1, Delta 0. Sector 1, Delta 2, tengo algo. No hagáis ruido y alejaos del campo de visión de la torre. Suponía que era obvio. Ya me detectaron, ¿no? Comprobemos lo que hay y avancemos al siguiente sector. ¿Ya no puedo interactuar con esto? Me temo que no. Vale. Cúbrete. Sabe que estoy aquí. ¿Hay algo con el que me pueda cubrir? ¿Cuánto? Todo porque me detectaron, ¿eh? Espera. Energía al máximo. Vamos. No sabe que estoy aquí. Espero. Espera. No debería poder detectarme, ¿eh? ¿Aquí hay algo? Aquí no hay nada. Tampoco. Vamos al que sigue. Qué bueno que... Chin, lo malo es que no me mejoré lo que te alargaba la duración del camuflaje. Vamos. Esa mugre torre, hay que destruirla. Seguro que en algún momento la destruimos. Vamos lento. ¿O te disparas? Vale, estoy disparando donde me había detectado antes. Mientras no envíen soldados, estamos bien. Hay que meternos en el autobús este. Sigue disparando hacia allá. Rápido, que me queda poca energía. Listo. Quita. Recarga. Vamos. Saltaría, pero perdería mucha energía en ese salto. Espera. Vamos. Está allá. Quita. Recarga. Vamos. Aquí sería ir hasta allá. Aquí. Depósito negativo. Dad prioridad al sector 1 Delta 6, adversario temible. Uff. Creo que mejor me quedo con la esta. Balas eléctricas no estaban nada mal. Tengo que cubrirme con esto y avanzar hacia allá. Sí, dale. Rápido. Otro no había uno como por aquí. Písale. Esperemos aquí. Aquí hay que ir full energías. Vamos. No sé si voy a ir lo más... Voy a ir así agachado. Para que gaste la menor energía posible. Porque no sé si fuera de pie me aguantaría la energía. Cuidado. Me queda media energía. Vamos bien. Por aquí, todo derecho todavía. Me queda ya. Ya va bajando la energía. Aguanta. Que me va a volver a detectar, ¿eh?
Me cubro con esto. Vale, con esto no me detecta. Espero. No, sigue disparando hacia allá. Buenísima. ¿Qué le pasa a ese pilar de ahí? La Matrix está fallando, Vale, bajamos. Cargador agotado. Sistema de artillería desactivado. Se le acabaron las balas. Y a mi traje le está pasando algo. ¿Qué es esto? Mierda. Armamento Sef. Déjalo, no podemos usarlo. ¿Cómo que no? A ver. Sí que lo puedo utilizar, Cargador lleno. Sistema de artillería activado. Destruye el arma de la torre central. ¿La de allá? Toma, pa' tu caso. ¿Cómo puedes disparar eso? Tremendo rayo, Espera, espera, hay que recuperar vida. Vienen más misiles, dejemos que caigan. Y ahora sí, otra vez. Otra menos. ¿Hay más? Tremendo orba. Bien, has captado la atención, dice. Sugiero que nos larguemos cuanto antes. ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Alarma. La torre de defensa de gran altura 3 Delta 3 está inutilizada. Que las unidades de respuesta se reubiquen en el sector de inmediato. Campo de minas. Dame los datos de tu posición. Vamos a reunirnos. Recibido. ¿Piratear? Ahí está. Vale, hay que ir hacia allá. Aquí siento que ya va a empezar a llegar gente. ¿Qué es esto? Flechas, vale. Veamos. Gente parece que no hay aquí. Podemos ir con el visor activado. Punto de control. Va a haber gente aquí, van a empezar a llegar. Helicóptero. Aquí, aquí, aquí. Si me dieron flecha, es porque esto incluso debería tal vez hacerse con sigilo. Vamos con el arco. Esas puntas de flecha eléctricas arrasan una gran extensión. Pruébalas en el lago. Ok. ¿Las tengo equipadas? No, ¿verdad? 3. El nivel de amenaza actual es elevado. Calma. Recargo. Ahí está. Ok. Está aquel. Preferiría darle a varios, Varios a la vez. Una rana. ¿Qué es eso? Cálmate. Okay, ya tengo a varias aquí. ¿Ya me vieron? Necesito hacer que haya varios en el lago. Vamos. Vale. Cuidado. No podrás sobrevivir.
sí que puedo. Aquí debería haber un güey. Ponte las flechas normales. Están a aquel lado. Solo los voy a abandonar. Eso no me interesa. Hay que seguir avanzando. Sí, sí, sí. Falsa alarma. Háganle caso al bobo ese. ¿Cómo que tienes contacto visual? No seas mentiroso. Uy. Las flechas las puedo volver a recuperar. Sí que las puedo volver a recuperar. Pensé que no se podía. Cállate, ¿cuál es el enemigo a lo lejos? Mira cómo cae este. Espera, espera. Muévete. Cállate. Viene por acá. Eso no me interesa. Me interesa el que está en el camino hacia donde tengo que ir. ¿Cuánta energía me queda? Me queda suficiente energía para ir por este y matarlo. Míralo, está detrás de esta roca. Lo mato y nadie se enterará. Pa' tu casa. Quédate aquí. Tengo que ir hacia 200 metros. El nivel de amenaza actual es elevado. Vale, están todos en la bola ya del centro. Calla. No podrás ocultarte siempre, profe. Sí que puedo. Sí que puedo. Están cerca. Hay uno como por allá. ¿Pero para qué matarlos? Si puedo llegar directo hacia acá. Atención, arsenal de Cell cerca de tu posición. El sector está bloqueado. Hay más gente acá. ¿Eso de ahí qué es? Investiga la baliza de SEO. Eso creo que es secundario. Me verían si se me descarga el traje justo ahorita aquí. Que se me descargue. Justamente aquí, perfecto. A ver... Yo tengo que ir hacia allá. El material principal se ha destruido. Espera, espera, a ver que aquí ya me atoré. ¿Cómo subo allá arriba? Y hay un dilema. Ah, vale, por aquí abajo a lo mejor. ¿Gente por acá? Informan de actividad insurgente en la estructura del perímetro. Vamos, 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 esto no interesa. ¿Cambia de arma? ¿Gente por acá? Detectó algo, pero no. Creo que no son cosas importantes. Aquí debería estar Psycho. Míralo, ¿cómo estás? ¿Qué hacemos? Acude al ferrocarril. Vale, ¿bajamos por aquí? Bajamos. Salud crítica. ¿Había una manera más sana de bajar o qué? ¿Con cuerda? A mí no me ofrecieron una cuerda, ¿eh? Vamos. Bueno, es importante. Se ha hablado mucho de ti y del traje. De mí y del traje, como siempre. La gente ya no tiene claro qué o quién eres. ¿Tú qué crees? Soy Prophet. Vale, hay gente por aquí.
Dame esto. Quiero flechas eléctricas de impacto. Por lo que veo, el mapa es por acá. Dale. Gente por aquí. Vale, aquí hay algo que puedo hackear. Tenemos que dar un rodeo. No me deja hackearlo desde aquí, Por acá entonces. Si por ahí no podemos. Si me camuflo. Ah, incluso hasta la sombra se va, Bien, nos reuniremos en el otro lado. Creo que no lo han oído. Esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí. Necesito hackear la torre. Si la hackeo, será buenísimo. Piratear. Rápido, 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 rápido. Chin, ahí está. Vale, mátalos tú. Lanzo un PM para desactivar la torreta. Inside job, ¿qué es este? Dale, mata a los que te faltan. Creo que ya no pudo con esas. O no los ve. No, no están en su rango de visión. Mató a todos los que pudo. ¿No puedo subir por aquí? Cuidado, cuidado. Quítalo. Si bajan la torreta debería de matarlos. Espero. Esto, granadas. A ver, dámelas. Me lleno de granada. Sí, sí. Están arriba todos. ¿Dónde estás, Psycho? Vamos a ponerle silenciador a esto. Ya lo tiene. Camuflaje. A ver si puedo meter unos headshots por ahí. Creo que no. A ver, aquí hay alguien. Aquí hay alguien, pero no lo alcanzo a distinguir, Y desde allá viene más gente. Son todo lo que me queda. Recarga. La torre esta ya no sirve. Para piratear. La puedo volver a piratear. Dale, mátalos. Si se echó a otros dos. Se despiratea en algún momento. Se desvincula conmigo. Vamos a todos, no ven. Vamos por acá. Vamos por los dos de arriba. La torreta en sí, como quiera, creo no viene por mí. Ya una vez hack. Si le doy desde aquí. Uno menos. ¿Quién está ahí? Otra torreta. Es la misma, ¿sí? ¿Qué me estorba aquí? Calma. Ni una bala, ¿en serio? Míralo. ¿Te mueres ya? ¿Muerto? Ya no queda ninguno. Cuidado. Dale, yo voy así. Recarga. Listo, a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué quieres hacer ahora? Por este lado. Creo que nos ha oído. Si nos oyeron, pues ni modo, ya está, es lo que hay. ¿Y eso? ¿Qué diablos ha pasado? Estoy diciendo, hay extraterrestres. Y averiguad cómo murieron. Yo subiré a ver lo que ocurre. ¿Cajas negras? ¿Dónde está la caja negra?
Aquí hay munición. Me la llevo. Vale, estoy full. Ah, mira. Información, panel de datos. A verlo. ¿Estas son las cajas negras o qué? Seguro es información para lo que se viene, ¿no? Que sea una sorpresa. Corre, corre, corre. Punto de control. Desplegados. Abre esto, cell 1. Son puros cell. Han de ser uno o dos alienígenas. Alienígenas camuflajeados, tremendo, Es algo. Vale, aquí yo no controlo nada. Hay algo ahí. Es como un perro. Ahí va. Uf, voy a tener que enfrentar contra eso. Espera. ¿Lo puedo lograr a ver con esto? ¿Visión nocturna? Bueno, nanovisión más bien. No veo nada con la nanovisión tampoco. Ah, la nanovisión también gasta energía. Sí, gasta energía. No lo veo en sí. Supongo que me tengo que bajar y ya lo veré. Vamos. Cambio de arma. Ahí está. Muerta. Ah, no. Todavía no. Activa el modo blindaje para contrarrestar los ataques en salto de los cazadores Zep. Toma, rata. Muerta. Sabía que esta arma me iba a servir, la eléctrica. Hay más de uno. Mira, de ahí viene. ¿Lo perdí? Está allá. ¿Muerto? Psycho, he visto lo que nos ha atacado. Vale. Sí, lo sé. Los cazadores. ¿Qué me vas a contar? Esto no va según lo planeado. ¿Qué? ¿No hay ninguno más? Vale, solo eran dos. Yo que pensaba que nada más era uno, pero bueno. A ver, tampoco estuvieron tan difícil. ¿Abre esta puerta? Los Zep que he visto son violentos, descoordinados, sin estrategia. Estos eran más criaturas descarriadas, sin lugar donde ocultarse porque volamos la torre de defensa de Zep. Quizá tengas razón. Se comportan como animales, no tienen una inteligencia colectiva. Entonces, ¿dónde está el Zep Alpha? Ahórratelo. Estoy rodeado de cazadores y de Zep. Cruza por la casa de máquinas y reúnete conmigo arriba. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está otro, piratear. Toma, 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 toma. O sea, esto la verdad está demasiado fácil de hacer. Si no te regresan hasta el principio, una vez te equivocas, está demasiado fácil. Porque la cosa es que nada más spameas el botón y hasta en algún momento le vas a dar y listo. ¿Qué es eso de ahí? No sé qué sea, pero bueno. ¿Hay más? Vamos para acá. Otro muerto. Recargo munición especial. Por abajo. A ver que no miro. ¿Puedo nadar por aquí? No, no puedo nadar. Entonces por este lado. Vale, sí. Y aquí están las trampas estas que tengo que seguir desactivando. O sea, puedo spamear el botón y ya está. Ah, vale. No. Spamear el botón no es opción. Explotan si lo spameas. Vale, antes no me había equivocado tanto. So. Okay. Qué bueno que no estaba suficientemente cerca. Aquí es donde tengo que ir. Dame esto, granadas, que hasta ahorita no he gastado ninguna. Esta puerta no es la que tengo que abrir. Amenazas de presencia de qué? Vigilar. Vale, volvemos contra los Zeus. ¿Algún movimiento del enemigo? Cambio. A la mierda las novedades.
Aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. ¿Y esto qué es? Es una torreta. Ni tú ir por esa torreta. Si me la hackeo, me va a hacer casi todo el trabajo. Escuchad. Voy a ver. No vas a ir a ver nada. ¿Viene? ¿Por dónde? ¿Muerto? Entra. ¿Esa es la torreta? No. ¿Te mueres? Pues no se muere, ¿eh? Hasta que cayó el güey. Lo bueno es que tengo silenciador. Montaba la sentry. Hasta allá. No puede estar lejos. Debe usar la distancia. Vamos. Sal y pelea, manita. Cálmate. No me insultes. Espera. ¿Esto es lo que querías? ¿Muerto? ¿Blindaje? No, aquí no está. Están cubiertos los dos. No tengo nada que pueda hacer contra ellos ahí. Camuflaje. Míralo. Para tu casa. Viene otro. Ese no lo tengo. Avanzando por dónde. Por acá. De aquí. Este voy a ser el único que me está preocupando por el momento. Espera, espera. ¿Los otros güeyes dónde están? Este güey, el de aquí. Es una molestia. Tú no cubres nada. Dispersaos y buscadlo. Vamos a ver, está por aquí. ¡Fuego rápido! ¡Cúbrete! Espera, espera, espera. China, hay otro güey por allá. ¿Para tu casa? Espera, espera, espera. Camuflaje. Vamos a cargarnos a este güey de aquí. Puñetazo, puñetazo. Buenas, güey. ¿Qué estás haciendo? Espera, 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 espera. Justamente se me acabó, ¿eh? Casa. Suma la cabeza, suma la cabeza. Bien, avanzamos hacia su urna. Y no le doy, Toma, güey, toma, toma, toma. ¿Cuántos quedan? Había otra, ¿no? Está ahí arriba. ¿Dónde estás, rata?
Cuidado. Viene hacia este lado. Se cayó. Quita. Y ponte. Tremendo hecho de aún así. Tengo que encontrar la manera de subir allá. Creo que no subo de una, tendría que utilizar las escaleras. A ver, ese es un Ascentier. 18 metros. Seguro que me detecta incluso él antes de que yo él. ¡Nos están acribillando! ¡Necesitamos refuerzos! Todavía no. Piratear. Rápido. Ahí está. Ahí está. Vale, mátalos, mátalos. Échatelos, échatelos a todos. Ah, es sentry contra sentry, A ver, este güey. ¿Te mueres? Headshot si no se muere el güey, Ah, no, no, todavía sigue. Todavía sigue el güey, ¿Te mueres ya? Queda la sentry de... Esta es sentry, ¿no? Sí, es otra sentry, ¿no? Bueno, aquí le llaman sentry, ¿no? ¿Dónde? ¿Para tu casa? Munición. Queda la sentinela. Ahí era, piratear. Toma. Fácil. Ahora la cosa es subir. Encontrar la manera de... Seguro que tengo que dar toda la vuelta. Ya no hay nadie. Se debería haber... Hacer como un paseo en el parque. Corre. Ahí había alguien, ¿no? Creo que hubiera alguien ahí. Nada, es la máquina. ¿Qué tenemos aquí? Munición, granadas. ¡Enviad refuerzos! Hay alguien más. Tengo que piratear este rápido. Está justo ahí, los mata todos de volada. Mátalos. ¿Muerto? Muerto. Fácil. Buenísimo esto lo de piratear. A ver, sube por aquí. Salto grande. ¿Qué armas tienen estos? Joder, no están mal. Me las llevo. ¿Qué se le puede poner a esto? No tengo nada desbloqueado para esto, le puedo cambiar la mira, pero me quedo con exactamente la misma. Un poco más a distancia. A ver. Usar tiro. Todo para usar una tirolina. A ver. Xenosef. Hay un alienígena. Munición. Vale, perfecto. ¿Y esta? Supongo que esa arma me servirá. Pero iré yo solo así. Psycho, algo interfiere con mi pantalla de datos. Intentaré arreglarla. Vale. Psycho, respuesta. ¿Y ese quién era? A ver si los puedo ver desde aquí abajo. Desde aquí arriba. Aunque son muchos. Me serviría la eléctrica como quiera. Si estoy aquí arriba, creo que desde aquí arriba como que no hay opción de verlos. Puedo utilizar camuflaje. Voy a sacar la eléctrica. Vamos. ¿Dónde están? ¿Uno menos?
carga. Vamos otra vez. La mugrosa cámara que se sube. L1 para contrarrestar los ataques de los cazadores. Mira que hay otro. Muerto, recarga. Uf, sube. ¿Dónde estás? Ya te vi. Muerto, recarga. ¿Hay más? Creo que sí. Corre, 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 corre. Baja. Vale, no pensé que pudieran subir. Salta. Sube, 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 rata. Muerta. Recarga. Se requiere atención traumatológica en los sectores 2 delta 1 hasta el 5. Que los equipos médicos de combate. Hay más. Sube. Muerto. Recarga. Había mínimo, hay otros dos. Ahí está. ¿Muerto? Uno más. El nivel de amenaza actual es el bajo. ¿Dónde? Esto ni siquiera me dice para dónde tengo que ir. Creo que tengo que matarlos a todos. Salta. ¿Muerto? No tengo más munición, más que esto. Otro. Alala. Informan de múltiples bajas en los sectores 2, delta 1 hasta el 5. Calla, calla, calla. Que los estoy matando yo. Los estoy librando de una amenaza. Ahí estás. La rata. ¿Hay más munición de esta? Hay uno aquí. Rápido, recarga, recarga, recarga. Lo perdí. Muerto. ¿Quedan más? Hay más. Intentaré atravesar la zona, a lo mejor no tengo que matarlos a todos. Mucha vegetación, Calma, calma, calma. Vamos por acá. Sube aquí. Psycho sale. Ojo, ¿de dónde conseguiste esta arma tú, Necesito un momento para pensar en un plan de evacuación. A ver, tú préstame esto. Tenía que venir hasta acá. Y uno en cuenta. Ay, ya me los maté a todos. No voy a tener la oportunidad de... Romeo, aquí Romeo 1. Ruta de escape Bravo, ¿o sí? No viable. Espera instrucciones. Toma. Sí que lo voy a poder disfrutar. ¿Qué coño eres? ¿Dónde estás? No quiero. ¿Muerto? ¿Cuántas municiones tengo? 55, tengo bastantes. Pero tampoco es como para que falle un montón, ¿Muerto? ¿Muerto? Vale, siempre se suben al árbol y se bajan como por aquí. ¿Muerto? ¿Muerto? Otro por allá. ¿Muerto? ¿Cómo? ¿Por qué no puedo usar...? Ah, lo arranqué. Toma. Mejor, incluso. Toma. Blindaje. No me digas que me maté yo solo, soy bobísimo. Vamos.
Pero es que no sé por qué arrancó el arma, ¿eh? Yo en ningún momento... Bueno, necesito un momento para sí que la debe haber picado. A ver. Ah, man. Presioné el R3. Lo más seguro es que sí que lo presioné. So, voy a tratar de no presionarlo, que es el de mover la cámara. Mando Romeo, aquí Romeo 1. Ruta de escape Bravo, no. ¿Para tu casa? Espera instrucciones. Por lo regular todos vienen por aquí. Voy a tratar de hacerlo sin apuntar. A ver si es, no, es como que un poquito más difícil. Para activar el modo blindaje. ¿Por dónde vas? Baja, vas a bajar. ¿Para tu casa? Yo solo tengo que aguantar las oleadas de estos güeyes. Vas a bajar, por aquí, muerto. ¿Muerto? Siempre improvisar, en vez de que hagan su trabajo. ¿Muerto? ¿Hay más? Adiós ese árbol, ¿eh? No pensé que lo pudiera romper. ¿Muerto? ¿Muerto? Había uno, ¿eh? ¿Muerto? Toma. Hay otro. Siempre bajan como por ahí. Muerto. Vas a bajar como por aquí. Ah, no. Brincaste directo hacia acá. Muerto. Mantén el impulso para mirar. ¿Qué supone que tenía que mirar ahí? Vale, eso es nuestra ayuda. Vale. Vámonos. ¿Dónde estás, Saiko? Yo te sigo y me llevo este mugroso lanzagranadas conmigo. Corre, 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 corre. Dale, tengo 28 granadas. A ver qué hacemos con esto. Corre, 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 corre. Ni siquiera les estoy dando. Es que dispara muy lento. No voy a ver nada, ¿eh? Yo solo avanzo y listo. ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Qué quieres que haga? ¿Vuelo esto por los aires o qué? Esto es sencillamente brillante. La típica no, no lo puedo volar. Dale, no dale. Puedo abrir ese túnel. A ver, rápido, 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 rápido. Yo diría que este tren a lo mejor empujarlo. Vamos. Tú sí que puedes. Pues dale, vamos. Haz lo que tengas que hacer. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dale, sigue Seiko. Te sigo. Ojo. Corre, 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 corre. ¿Puedo saltar? Sí que puedo saltar, pero no tanto, aún así. Quiere que empuje el vagón. A ver. Vale, con eso vamos a abrir la puerta. Vale. Busque y... Vale. Objetivo secundario es... No está completado. Eso significa... El tren está lleno de... Material altamente explosivo. ¿Sí? Altamente explosivo. Creo que no tenía que dispararle a esos güeyes. Adiós. Este es tu plan. ¿Qué quieres que hagamos? Vamos, cabrón. ¿Muerto? ¿Hay más? Quítense, quítense, quítense. A ver, ¿a quién más le disparo? Yo aquí hasta ahorita no le estoy dando a nadie. Tomen, tomen. Toma, toma. Por acá. Toma, quítate. Ese creo que ni siquiera lo maté yo. Joder. Le metió el turbo, le metió el turbo. Toma. Helicóptero. Salta, salta, salta. Escuchad bien. Misión completada. Mientras él controle la energía, nos controla. Nos esclaviza. La gallina de los huevos de oro de Sel está en el nexus de energía de Sackerman, cerca de la estación de Broad Street. Lo llaman Sistema X. Es un vestigio de tecnología SEV contenido en el interior de una única instalación de recolección a cientos de metros por debajo de la superficie. No hay nada en todo el mundo de industria militar de Sel tan fuertemente protegido como esto. Si Sel tiene otra misión completada. Es esto.
¿Qué es eso? Todos sabéis que hemos sufrido bajas importantes en los últimos meses y el mando operativo ha recaído en mí. Estamos entre la espada y la pared y por encima Cell. Así que ahora Cell. O nunca. Hoy acabaremos con Cell o moriremos. Necesitamos a Goku. Vale, iniciando misión. Ok. El origen de todo mal. Nassau Street, Financial District, New York. 13:45, 29 de noviembre. Cell nos sigue siempre la pista. Cambiamos de posición como nómadas. Bueno, vale. Te haces una idea. Uf. Sí que tienen problemas, y necesitan ayuda. ¿Este quién es? ¿La jefa? Espera, Michael, estaré contigo. Claire. Bienvenido a casa. Cell nos está machacando con artillería digital. Nos está... ¿Artillería digital? ¿Y eso qué? ¿Que les está disparando gigas o qué? ¿Claire? Usa reflectores para rebotar la señal. Me importa una mierda. Tenemos que recuperar la conexión. Claire. Cielos, Michael. Vaya día. No sabía que era él. Hemos tenido muchas bajas. Intentaba contactar con Dane cuando... ¿Pero qué? ¿Sabe quién soy? Oh, no. No, no. Claire, este es Prophet. Escúchame. Fíjate en las modificaciones, Michael. ¿Es humano? ¿Es humano? Hemos sacrificado a tanta buena gente por esa... Es... Sí. Mira. Esto no es un simple traje, valgo casi Michael. Todo tu ejército, mujer. Rush. Llevamos ya 5 meses aquí. El balance de la guerra asimétrica nos es más desfavorable cada día. Se suponía que esto sería nuestra Normandía, pero desgraciadamente... Pero no lo es. ...ocultos. Una pequeña victoria aquí y allá, pero no cambiamos el curso de los acontecimientos. Necesitamos algo que desequilibre la balanza. Mayor Lawrence Barnes. Prophet. Prophet. El profeta. Karenstras. Ras, me acuerdo de ti. Quieto, por favor. ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ADN recombinado. Humano. ¿Lo está hackeando? Seth. Sintético. Increíble. Incredible. No lo toques. No tengo lecturas tuyas. Vamos, ¿qué es lo que esperabas, Lawrence? ¿Qué cosa? He diseñado tu traje, querido amigo. Por supuesto que no puede hacer lecturas mías. Ah, él lo hizo. Él es el que ha hecho el traje. Puede hacer lecturas de todo el mundo, menos de él. Sabe sobre el riesgo. Mucho poder, pero volátil y arbitrario. Díscolo. Díscolo. Dime, ¿Michael te ha informado de nuestros planes? Le daré instrucciones al moverlo, señor. Es brillante, jefe. Frenará a Cell en seco. Frenará a Cell en... La situación es peor de lo que puedas imaginar. Tengo visiones. Fogonazos de... ¿Vidas pasadas? Nos enfrentaremos a Cell. Desactivaremos ese nexus de energía. Y pondremos fin a todo esto. Okay. O sea lo que estén haciendo. Provocará la extinción de toda la vida del planeta. Lo recuerdo. No sé si sabes que suenas profético. ¿Es a propósito? Es profética. Es muy oportuno. Prophet siendo ahora, profético. Vamos a salvar la especie. ¿Vale? Vale. Pues bien. En marcha. Casi fin del mundo y usando corbatas todavía. Cuidado, Michael. Lo tendré. ¿Su novio o qué? Vamos. Vale. Pues bueno. Por aquí iré haciendo el corte para la primera parte, para cuando lo sube a YouTube. So, muchas gracias. Si les gusta, dejen su like, comentario. Se pueden suscribir si les avisa que haga un directo nuevo. Subo un video nuevo. Y si no, está mi canal de Twitch también. So, nos vemos en la siguiente parte, ¿eh? Continuamos desde aquí. Chao.